Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por participar y por asistir a esta nueva edición de los diálogos de líderes responsables. Ya sabéis, diálogos de alta dirección de seres para la alta dirección de seres en el seno de la crisis, con nuestro foco de siempre, es decir, obsesionados con el impacto social de las empresas y con una actitud común que es mirar hacia adelante, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué aprendemos y qué importa para ir hacia adelante? En la última edición tuvimos aquí a Fernando Ruiz de Deloitte y a Juan Manuel González Serna de Cereal Tosilo. Se habló de las cosas que solemos hablar, es decir, de valores, de compromiso, de propósito, pero se puso especial énfasis en algunas cosas como talento, las cadenas de suministro, China, Europa, España, el nuevo contrato social, la sostenibilidad. Y un verbo que se remarcó mucho, que se recalcó mucho, que es escuchar. Seguro que seguimos hablando de todas esas cosas y de otras muchas. Hoy tenemos con nosotros y tenemos el privilegio de tener a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, y a John Riveras, presidente de Gombarri y vicepresidente de Gestamp. Entonces, vamos a pasarle la palabra a ellos, que es lo que nos interesa, y os recuerdo, siempre os recuerdo, que más o menos tratamos de dividir el tiempo primero en unas preguntas directas que versan sobre el momento, el aprendizaje, el futuro, el enfoque del futuro y el papel de los líderes y el aprendizaje para los líderes en este terreno. Y después dejamos tiempo para debate y para preguntas. Por supuesto, podéis ir pasando todos las preguntas cuando queráis y las vamos o reuniendo o las vamos gestionando. Entonces, empezamos, Gabriel, contigo, si te parece. Turismo. Bueno, hablar hoy de turismo es tremendo. Turismo, yo te leí a ti, ¿no? Que el turismo ha bajado a niveles de 1990. Me impresionó en una conversación contigo un día que, te dije algo así como por el negocio ni te pregunto. Y me dijiste, no, el negocio ha desaparecido. O sea, algo impresionante, ¿no? Y además esto ha sido de pronto. Y además habéis tenido que atender emergencias sanitarias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habéis manejado todo esto de las emergencias sanitarias y cómo se plantea la reconstrucción? Tú decías ayer algo así como que estáis preparados para el renacimiento de la industria. Digo ayer en vuestra propia junta, creo, ¿no? Pues eso, ¿cómo la emergencia, cómo plantear la reconstrucción? Pues, ante todo, muchas gracias, Paco, y que sepas que es un placer compartir aquí junto a John este panel de con el Grupo Seres, al que sabes que estamos encantados de colaborar con vosotros. Pues respondiendo a tu pregunta, pues tienes el sentimiento de vivir en una auténtica guerra. Es la desaparición temporal de un sector clave del Producto Interior Bruto, no solamente de España y de otros países donde estamos presentes. La verdad es que nunca me hubiese imaginado tener que cerrar casi 400 hoteles en apenas unos pocos días, en 18 días. Y hemos tenido que tomar, como os podéis imaginar, decisiones muy drásticas. Pero lo que me siento muy orgulloso es que siempre manteniendo nuestros valores y nuestras responsabilidades. La verdad es que frente a eso lo hemos abordado, hemos gestionado esta crisis en un doble plano. Uno, hipercortoplacista, que le llamamos el plan de contingencia y al final con unas prioridades muy claras. La primera, sin lugar a dudas, la seguridad de los clientes y los empleados, la salvaguarda, en la medida posible, del empleo y el talento, la liquidez y la continuidad del negocio, que para nosotros era básico. Y después, más a medio plazo, y cuando hablo de esta crisis, medio plazo significa en una serie de meses, preparar a la compañía para el día después, porque somos conscientes de que ese día después será un entorno mucho más competitivo y complejo. Y no sé cuándo vendrá, porque, como decíamos antes de que
para mí el punto de inflexión para el sector turístico va a ser que se encuentre la vacuna, pero mientras no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tenemos que aprovechar las oportunidades que sin duda existirán para las empresas, yo creo que responsables y digitalizadas, como es el caso de Meliá. Además de estos dos, tanto el plan de contingencia como el día después, hemos tenido siempre muy en cuenta la cadena de valor e impulsar una salida colaborativa y conjunta con todos los stakeholders. Entonces, nos hemos cuestionado constantemente qué estábamos haciendo por nuestros empleados. Y desde cuestiones tan básicas como adelantarles liquidez, porque muchos de ellos que están en el ERTE desde marzo y aún no han cobrado, les hemos tenido que adelantar pues nóminas, pagas extras, vacaciones, etcétera, hasta en algunos lugares no estamos presentes, como República Dominicana, como Vietnam, etcétera, alojarlos en nuestros hoteles y darles manutención, algo tan básico como esto, pero quizá en esos países pues la cobertura social de esos gobiernos no les permite, al no tener paro, más que cuidarles en la medida de lo posible. Y lo mismo es aplicable a todos los proveedores, pues a muchos y sobre todo pequeños y medianos. Trabajamos mucho con proveedores de kilómetro cero en muchos lugares donde estamos presentes, en el tercer mundo, pues inmediatamente le dotamos liquidez para que subsistieran, porque nos dábamos cuenta que si no, la desgracia social que iba a implicar iba a ser muy grande. Entonces, así hemos hecho con todos, también pues con nuestros héroes. Pues me siento muy orgulloso de haber dado 20.000 estancias a los cuerpos sanitarios y 20.000 estancias a los cuerpos de seguridad del Estado, porque al final han sido fundamentales y básicos para mantener el orden y para que este país no se colapsara. Y creo que un pequeño reconocimiento con ellos era fundamental. Entonces, al final, es muy importante que, además de las medidas que hemos tomado, que pongamos a los stakeholders, en nuestro caso son 5, y qué hemos hecho por cada uno de ellos. Para mí, la guinda, si le queréis llamar al pastel, ha sido los 12 establecimientos que hemos medicalizado en España. Pues me llena de orgullo de decir, oye, pues al final nos hemos reconvertido y hemos pasado del hospitality industry al cliente, pues a los enfermos. Y hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho de ellos, e incluso ellos nos han dicho que han aprendido mucho de nosotros, humanizando la experiencia con el paciente. Entonces, pues temas como poner el nombre en las batas o poner una pequeña sonrisa en la mascarilla son cosas que a mí me han dado orgullo de ese aprendizaje mutuo entre el sector sanitario y el sector hotelero, poniendo las mejores prácticas de ellos y las mejores prácticas de nosotros. Y eso ha sido nuestra experiencia en afrontar esa crisis. Muchas gracias, Gabriel. Claro, fíjate, nos hablas de atender al corto y atender al medio plazo con la incertidumbre de qué significa ese medio plazo, ¿no? Y con la exigencia en el corto de atender, que a mí me parece admirable, todas esas plazas que habéis utilizado y tal. Yo leía en el diario de Mallorca, me parece, veía aplaudiendo a la gente porque salían los últimos 66 enfermos que habían estado allí hospitalizados y tal. Entonces, me parece admirable cómo en el corto hay que atender a todas esas cosas, pero además asegurar la continuidad con la calidad y con las necesidades nuevas. Y en cuanto al otro, pues claro, tú nos lo has dicho, todos los stakeholders. Y el diablo está en los detalles. Cuando hablas de estas cosas de los empleados, pues me llama poderosamente la atención. John, no habréis vivido situaciones muy distintas, ¿no? Vosotros son empresas industriales con operaciones de muy distinto tipo y os habéis enfrentado también a pues este tsunami, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido en los principios? Y además, vosotros que tenéis geográficamente tenéis una distribución enorme y, entre otros sitios, en China. ¿Hay algo distinto y habéis aprendido de unos sitios para otros y, en concreto, de China para otros? Pues muchas gracias, Paco, primero por esta invitación a estos diálogos de seres. Es para mí pues un gran honor y un gran placer y también un privilegio el poder compartirlos con Gabriel. Y como decía Gabriel y como decías tú, Paco, pues esta pandemia, este COVID, ha sido y está siendo absolutamente devastador
e inesperado. En nuestro caso, pues estamos en tres sectores de actividad, el automóvil, el acero y las energías renovables. Y hasta mediados de marzo, pues todo iba bien, todo estábamos perfectamente alineado. Y ha venido este gran tsunami que ha vuelto todo al revés y que ha cambiado pues todo de forma radical. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Pues como también decía Gabriel, en primer lugar, lo que hemos es afrontado la parte humana, que cuando viene una crisis humanitaria como esta, pues es lo principal. Y nos hemos asegurado de toda la seguridad de nuestras fábricas y de nuestros empleados al máximo. Y en ese sentido nos ha venido muy bien la experiencia nuestra en China, que luego os detallaré un poquito más. Pero aparte de esta parte humana, que es la prioridad, hemos sufrido en el mundo entero y en España pues un destrozo económico y social, y estamos sufriéndolo sin precedentes, ¿no? Como bien decíais, en nuestro caso tenemos entre Gombarra y Gestamp 170 plantas industriales en 27 países, la mayor parte de ellas vinculadas al mundo del automóvil. Entonces, pues ahí hemos tenido que seguir lo que ha hecho el automóvil, que en la mayor parte de los países ha sido pues cerrar las plantas. Por lo tanto, hemos tenido que ir reduciendo actividad progresivamente y de forma muy rápida, y también estamos sufriendo algo que, como decía Gabriel, no pensaba nunca que iba a poder ver, como es la mayor parte de nuestras plantas inactivas. En esos momentos, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues lo que hay que hacer en las empresas es moverse con muchísima rapidez, muchísima agilidad y muchísima flexibilidad. Y a corto plazo hemos tenido que recortar todos los gastos posibles, hemos tenido que sobre todo reforzar nuestro balance, porque toda esta inseguridad que viene para adelante, pues lo que crea es una gran incertidumbre de todo tipo, y lo que hay que hacer pues es estar sólido para lo que venga, que en este caso es pues absolutamente inesperado. No tenemos nadie experiencia en este tipo de crisis, ya venimos siendo especialistas en crisis, pero en este tipo de crisis es algo muy novedoso, y por lo tanto lo que hay que hacer en todo caso es estar bien armado, bien anclado al suelo para poder surcar esta tormenta, que es una tormenta muy importante. En cuanto a China, que me preguntabas, pues en nuestro caso tenemos una presencia muy importante. Tenemos 21 fábricas en China, 11 en el sector del automóvil, 5 en el sector del acero, pero muy relacionado también al mundo del automóvil, y 5 en el mundo de las energías renovables. Está claro que China fue el primer país en entrar en la crisis, y está claro que nosotros en esas 21 fábricas pues empezamos a experimentar todo esto que se está experimentando aquí de una forma violenta. No nos ha servido de nada el aprendizaje en cuanto a poder remediar los daños económicos, porque es difícil evitar las ventas, pero sí nos ha servido para tener todos los protocolos de seguridad, para saber cómo teníamos que atacar esta pandemia, cómo teníamos que tratarla con nuestras personas, y nos ha servido para ser muy rápidos en la implementación de estos protocolos de seguridad y de estos protocolos en las fábricas, pues para implementarlas en todo el mundo rápidamente. En concreto, en China, como también ha ocurrido en Europa, este primer trimestre ha sido un desastre, porque ha caído el Producto Interior Bruto cerca de un 7%. Pero también yo creo que tenemos que ver la parte positiva, entre otras cosas porque, como decía antes, no hay experiencia en esta pandemia. Y China ya está pensando en recuperar y pasar a números positivos, cerca del 1% en lo largo del año, que ahora a todos nos parece una cifra maravillosa. En concreto, por dar alguna buena noticia, porque estamos todos rodeados de malas noticias y también creo que tenemos que entrar en una dinámica de optimismo, pues en el mes de abril en China se han vendido más coches que en el mes de abril del 2019, lo cual es un dato curioso. Ya estamos en nuestras fábricas prácticamente al 80% en las que están vinculadas al mundo del automóvil, y en las 5 que estamos en el mundo de las energías renovables estamos al 100%. Alguien podría decir, y tiene probablemente razón, que los patrones de consumo que hay en China pues son completamente diferentes a los de Europa. Y estoy de acuerdo. Pero yo creo que también en este caso concreto y en nuestra experiencia, también es bueno pensar en positivo. Es la
el primer país en entrar en la crisis, por lo tanto, el primer país en el que hay referencias reales de cómo ir saliendo de esto, y aunque sea un caso muy diferente al de Europa o el de Estados Unidos, pues, por lo menos nos da un cierto ánimo de que algún día también volveremos a la normalidad, y es lo que sin duda esperamos todos y cuanto antes, porque como decía Gabriel, el daño cada día está siendo pues muy, muy importante. Muchas gracias, John. Pues nos has dicho un montón de cosas, ¿no? Y acabando con esta nota de esperanza, ¿no? De ver que lo que ha transitado, la tragedia que ha transitado antes por otros sitios, deja lugar a una esperanza y relativamente pronto, ¿no? Y tal. Pero yo me quedo con un par de cosas que me he ido apuntando aquí. Uno, el foco en todo lo que es la parte humana. Y tal. Ya sabéis que nosotros en nuestra asociación pues es nuestra obsesión, es la dimensión social, ¿no? Y luego lo otro que es el aprendizaje, ¿no? Estamos viviendo algo sin ninguna experiencia previa, sin ningún manual de combate, se nos ha pillado. Entonces el aprendizaje sobre la marcha es especialmente importante. Y ahora que corremos el riesgo de que el mundo se haga más pequeño para todos, me parece importante resaltar la importancia de las compañías globales, con presencia global, porque pueden aprender en cada uno de los mercados y aprovechar ese aprendizaje para luego todos esos mercados. Como tú nos decías, protocolos de seguridad, lo que vale también para marketing y así, pero en este caso, para enfrentarse a una crisis. Pero bueno, y sobre todo esa nota de cierto optimismo. En fin, Gabriel, que veo que te sonríes con la palabra optimismo, ¿no? Vamos a hablar, hablamos de futuro, ¿no? El otro día publicaba El Economist, publicaba un artículo en el que decía que, oye, tal vez esto del COVID es como para espolear la doctrina de Schumpeter de la destrucción creativa y tal. Yo creo que la primera parte está bien cubierta, la destrucción parece que está ahí, ¿no? Entonces, no tenemos que ir a la parte creativa. El turismo, pues supongo que será diferente, ¿no? Y no sé qué palancas habrá y tal. Pero vosotros tenéis que ir abriendo y tenéis que ir abriendo hoteles y eso. ¿Cómo se gestiona todo eso con todas las medidas de seguridad, con todas las incertidumbres, con las diferencias por tantas geografías? ¿Cómo os planteáis eso? Pues, como decías, Paco, al final cualquier crisis te lleva a una reflexión profunda y es una oportunidad para gestionar una transformación. Yo creo que va a haber nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar en un futuro y va a ser un futuro, espero, próximo. Y bueno, habría que mirar en ese futuro más incierto y más impredecible cómo actuamos las compañías. Entonces, yo creo que, por lo menos para Meliá, y siempre lo digo a nuestro equipo, ha sido una oportunidad tremenda para resetearnos. Y es algo que además siempre se lo digo a los políticos y se lo digo en muchos webinars. Creo que una compañía como la nuestra, con 64 años de antigüedad, pues ni nuestro fundador se hubiese imaginado parar todos los hoteles, parar todas las oficinas corporativas durante, ya llevamos 2 meses y medio. Y eso, pues, igual lo digo para los políticos, yo creo que deberían reflexionar en esa capacidad de resetearnos, de quitarnos cosas que no tienen mucho sentido y que no aporta valor, Y enfocarnos en lo realmente importante. Entonces, en ese resetearnos de la compañía, pues vemos que hay tres palancas claves que se van a quedar en el turismo. Una, y la habéis mencionado sin lugar a dudas, es la seguridad de clientes y empleados, que se va a convertir en un must-have, es algo fundamental, y vendido como seguridad y confianza, como un atributo que ha venido para quedarse, sin lugar a dudas, y que hay que comunicarlo al cliente y al viajero experimentado en la experiencia que tiene con nosotros. Entonces, ahí, y coincido con John, el tener hoteles, en nuestro caso son 5 únicamente en China, y que todos los 5, gracias a Dios, están abiertos, nos ha ayudado en esos protocolos tan exhaustivos para preservar la salud de nuestros empleados y nuestros clientes. Entonces, además de esto, hemos conseguido una certificación de Bureau Veritas que avalen que esos protocolo es muy exhaustivo y cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones. Entonces, para mí, ese es fundamental. La primera palanca es la seguridad, porque sin seguridad, ya os aseguro que no hay clientes, no hay turismo. La segunda
es que hemos revisado todos nuestros procesos e impulsado la digitalización de la compañía. Pues ahí creemos que hemos ya habíamos hecho un gran trabajo en la digitalización, pero todos somos conscientes de que probablemente, incluso a nivel particular, pues el crecimiento de nuestros conocimientos digitales en 2 meses, pues probablemente es lo que en condiciones normales hubiésemos tardado 2 o 3 años gracias a este COVID-19. Entonces, creo que es una oportunidad única para, como decía antes, resetearnos y mirar todos nuestros procesos, mirar a ver cuánto de ellos añade valor, cuál pone fricción cara al empleado, cara al cliente. Y una vez que hemos revisado todos esos procesos, industrializarlos y digitalizarlos. Y eso creo que va a ser otro de las grandes claves del turismo. Y la tercera, y más ahora que nunca, es la responsabilidad social y la empatía con nuestro grupo de interés. Yo estoy convencido que después de esta reflexión profunda que hemos hecho todos estos meses de esta guerra que hemos vivido, ganarán las marcas responsables. El cliente será mucho más consciente, mucho más precavido, mucho más exigente y ahí el turismo, como ha sido en el pasado, será sin duda un agente clave en la cohesión social y en la recuperación. En el 2008-2009, en la crisis económica que padeció el mundo entero, el sector que mejor salió de la crisis, mejor se comportó y año tras año, hasta el último año, ha ido tirando del carro de la economía mundial y la española ha sido el turístico. Y cada año crecíamos 2 o 3 puntos por encima del PIB de todos los países donde estábamos presentes y del PIB mundial. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es liderar esa transformación del sector bajo un liderazgo que creo yo que será compartido y responsable y trabajar con un ecosistema de la cadena turística para entre todos hacer esa reflexión. Gracias, gracias Gabriel. Una oportunidad para resetearnos, qué verdad, ¿no? Y hablas de marcas responsables y liderazgo. Bueno, vosotros además, en este momento, digamos, en esta crisis, yo leía que en el Brand Finance Hotels sois la 10ª marca a nivel mundial, ¿no? Es decir, que partís de un lugar muy alto, pero sois conscientes de que la experiencia de cliente que se basa en esa confianza que necesita seguridad en todo lo que todos los procesos y eliminar los puntos de fricción, etcétera, es la clave, ¿no? Y además nos describes la empresa en sentido amplio, por eso la responsabilidad social, los grupos de interés, mucho más allá que no ya las personas envueltas en la propia operativa, ¿no? Una visión amplia y de nuevo mirando al futuro y con optimismo. John, tú decías, vosotros estáis en 3 sectores, acero, auto, renovables. Y entiendo que habrá sinergias entre esos 3 sectores, pero déjame que, si me permites, que me centre en uno que llama mucho la atención en este momento, que es la parte de renovables, ¿no? Donde ahora leemos los legos en la materia, leemos artículos de periódico y leemos artículos que son muy optimistas porque dicen que es que los costos son mucho más bajos que hace una década y que ahora había, pues eso, que aunque el petróleo sea gratis, que ya exagerando, pero hemos vivido días de esas cosas, vale la pena lo de las renovables. Entonces yo digo, ¿será uno de los pilares de la reconstrucción y pensando en una reconstrucción con características sostenibles? ¿Es esto cierto? ¿Lo veis vosotros? Pues, Paco, en nuestro caso, como he dicho al principio, son 3 sectores bien diferentes. En primer lugar, ya por describir nuestro sector de energías renovables, a diferencia de los otros dos, es una cosa muy básica en la recuperación en esta pandemia, y es que no necesita vender mañana, sino que la cartera de pedidos la tenemos ahí pues ya para los próximos 2, 3 meses, 4 meses, lo cual te da una tranquilidad para seguir funcionando versus el auto y la industria, ¿no? Que como decíamos antes, bajadas de 20-30%, y esa inseguridad en el consumo y esa seguridad en el tema, pues va a hacer que se comporte probablemente de una forma diferente. Como decías, pues ahora veremos la recuperación en V o en L de los diferentes sectores, porque el mundo va probablemente a colapsar en su Producto Interior Bruto Mundial. Pero como bien dices en tu pregunta, hay sectores
que van a tirar de esta economía o que tienen que empezar en cierta medida a liderar, porque aquí en el fondo tenemos que ir saliendo progresivamente de esto y hay sectores que pueden o tienen esa opción de liderar en parte este crecimiento. Y uno de ellos, sin duda, es las energías limpias, en las que yo creo firmemente. Tan creo firmemente que nuestro grupo empezó a desarrollar parques eólicos, solares y de biomasa en el año 2007, en anterior crisis. Por lo tanto, ya somos expertos en cómo manejar crisis en el mundo de las renovables, porque aquella nos pilló de lleno. Pero estoy absolutamente convencido en la necesidad de conservar el medio ambiente y conservar este mundo que tenemos a futuro. Es un movimiento imparable. Si vemos el Tratado de París, que se suscribió hace unos años, o la reunión de Madrid de COP25, la ratificación de lo que quiere el mundo no deja lugar a dudas, ¿no? Han sido 192 países los que han firmado acuerdos para seguir evitando el calentamiento de la Tierra, para reducir todas las emisiones y para financiar entre todos pues muchos proyectos en este sentido para hacer de este mundo pues un mundo mejor. Decías antes en tu pregunta el coste de las energías renovables. Está claro que en el pasado eran unas energías caras y que necesitaban de subvención para sobrevivir. Recordamos el Real Decreto 661 y cuando los precios de energía renovable pues estaban en unos precios desorbitados comparando con los costes de energía convencional. Pero eso es historia, como bien decías. Hoy en día las energías renovables son absolutamente competitivas y compiten con cualquier otro sistema, con cualquier otra energía y casi en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que esa crítica que recibían las renovables, porque era básicamente la única crítica, nadie critica las energías renovables per se, básicamente la crítica es que necesitaba subsidios y en épocas de crisis, etcétera, pues oye, no se podían permitir las economías de poder subsidiar. Ese argumento no está y por lo tanto este freno que era el único que tenía este sector va a dispararse. Y prueba de ello es que ahora en un momento de crisis mundial, en un momento de crisis enorme en dos sentidos, los proyectos de energías renovables pues siguen funcionando. La gente todavía sigue fortaleciendo su creencia en que tenemos que cambiar el mundo y en España pues igualmente, ¿no? En España se está sumando a esa ola, está acelerando incluso sus planes. Hemos visto esta semana el proyecto de ley de cambio climático y está claro que aquí en España, en el mundo, pero también en España va a haber multitud de parques nuevos eólicos, solares, plantas de biomasa que sin duda van a ayudar pues a que vayamos poco a poco recuperando también la actividad porque son fuertes cantidades de dinero, de inversión y al final lo que necesita también el país, es nuestro país, el mundo también, pues es que se empiece a reactivar y esto sin duda va a ser, a mi juicio, un gran dinamizador de la economía española. Gracias, John. Es reconfortante oírte, es reconfortante escucharte decir estas cosas porque sitúa el foco en el medio y largo plazo, nos dice que tenemos atención en eso, en esa reconstrucción, en mirar para adelante y además hablas de pues eso, que es que son cosas que son imprescindibles. Y yo creo que subyace en todo lo que tú estás diciendo, como en lo que está diciendo Gabriel, un tono de sensato optimismo, ¿no? Y entendiendo por optimismo, entendiendo por optimismo, oye, ¿estáis ahí? Sí. Vale, ¿y me veis? Sí. Te vemos perfectamente. De acuerdo. Bueno, y entendiendo por optimismo, una cosa en la que yo me pongo muy pesado siempre, que es el decir que el optimista siempre tiene un proyecto, que el pesimista tiene excusas, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que dirigís compañías con proyectos, mirando hacia adelante, y claro, esa es la mejor garantía de que saldremos y de que construiremos. Y es, digamos, la muestra de liderazgo. Y me voy al final ya con una pregunta rápida y también sed concisos, ¿no? Pero, ¿qué nos diríais ambos de liderazgo, ¿no? Te pregunto primero, Gabriel, estamos en estos tiempos de COVID, territorio inexplorado, nos ocurren cosas que no nos han ocurrido nunca y tal. Yo recuerdo que, y entonces,
te pregunto cómo se vive eso cuando te toca liderar un colectivo humano tan grande. Me acuerdo de Giuliani que decía cuando lo de Nueva York y decía cosas como Watch your people, o sea, atiende a tu gente, que se hazte visible y cosas así. ¿Es eso verdad? ¿Eso funciona? ¿Cuáles son las características de ese liderazgo en estos momentos para transitar por estos momentos? Pues sí, Paco, definitivamente funciona y es lo que hay que hacer. Y yo creo que el mundo en estos momentos vive sin líderes políticos a nivel mundial. Y así nos ha ido. Y además, la crisis del COVID-19 lo ha puesto de manifiesto, porque es algo a lo que nadie se había preparado. Y en estos momentos de tanta incertidumbre y algo inesperado es cuando un líder se demuestra. Y probablemente dentro de este desamparado que estamos a nivel mundial de líderes políticos, da la coincidencia de que los países que lo han hecho mejor afrontar esta crisis del COVID-19 han sido países liderados por mujeres. Y hay 6 o 7 ejemplos claros, así que creo que deberíamos aprender un poco de ellos. Pero salvo raras excepciones, como pues las que acabo de mencionar, pues yo creo que el liderazgo a nivel político mundial es muy escaso. Y creo que ahí los líderes empresariales pues tenemos que de alguna forma actuar como referentes y ser un ejemplo y un faro para nuestras organizaciones. Entonces, yendo a lo de Giuliani, es fundamental acercarnos a la gente, que nos vean y que estemos muy en contacto con ellos, que vean que son líderes de empresas más humanas. Entonces, temas tan básicos como reforzar la importancia del propósito, de una cultura, de los valores que distingan a la compañía en la forma de hacer y de ser, yo creo que es lo que marca la diferencia. Y ahí también es muy importante la comunicación y la transparencia. Yo creo que han cobrado más protagonismo que nunca y es muy importante hacer partícipes de la situación y de los retos a todos los stakeholders. Y hablo de los empleados, pero también hablo de los clientes, hablo de los inversores, hablo de los propietarios de los hoteles, hablo de los proveedores. Entonces, es muy importante retomar la comunicación con ellos. Yo personalmente os puedo asegurar que he hablado con muchísimos de estos stakeholders. Mantenemos la comunicación y es importante que vean que estamos juntos, porque definitivamente esta crisis saldremos con mucho sentido común, con mucha colaboración y con mucha solidaridad. Y la necesidad de este trabajo que siempre abogo yo por público-privado, y privado-privado y público-público, se pone de manifiesto. Frente a este reto tan grande que tenemos, la única forma de salir bajo ese liderazgo y esa colaboración. Yo me quedo con una frase que tú has mencionado a Giuliani, pero yo me quedo con una de Peter Drucker, que me encanta, que dice que la gestión es hacer las cosas bien, pero el liderazgo es hacer las cosas correctas. Y ahí, para mí, es cuando se demuestran estos momentos de tensión, de un tsunami que nadie lo podía prever, los auténticos líderes. Pero, como te he dicho, para mí, actuar como faro, convertir a la empresa en algo humano, resaltando los valores, resaltando la cultura y una intensa comunicación y transparencia con todos los stakeholders, para mí es clave en estos momentos en la gestión de un líder. Gracias, Gabriel. El factor humano y el contacto y el ejemplo y, como dices, hacer las cosas correctas. Y nos lo subrayas y, digamos, está en los manuales, pero hay que vivirlo y toca hacerlo, que es lo que nos estás diciendo. Y John, si pensamos no ya en los momentos de crisis, sino, bueno, y ahora hay que reconstruir, hay que reinventar, hay que crecer y tal. ¿Modelo de liderazgo para eso? ¿Qué es lo importante? Pues está claro que en estos momentos de extrema crisis e incertidumbre, más que nunca hacen falta líderes, líderes en las empresas y líderes en todos lados. No creo que haya recetas mágicas. Parecido a Gabriel, a su grupo, en nuestro caso, tenemos 62 años de historia. Ya somos aquí todos las compañías, un poco en este caso, un poco mayores. Y por lo tanto, no es la primera crisis. Y en general, siempre hemos salido pues muy fortalecidos de todas las crisis. Es verdad que esta, como he dicho, es diferente. Nos preocupa a todos mucho por lo incierta.
Pero bueno, también es el momento de decir que en nuestro caso pues tenemos más de 60.000 empleados en el grupo, ¿no? Pero estamos muy orgullosos del equipo, muy orgullosos de lo que hemos construido hasta ahora. Y como bien es un proverbio, también si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres ir lejos, vete rodeado de un buen equipo, ¿no? Pues eso es lo que, o como nosotros nos lo planteamos. Nosotros queremos llegar lejos, pensamos en el largo plazo y queremos seguir haciendo un proyecto que sea sólido. Y para ello, pues en estos momentos de incertidumbre, no hay nada mejor que apoyarse en la cultura y en los valores corporativos en nuestra empresa. En nuestra empresa son cuatro los valores que siempre aplicamos y ahora más que nunca uno se agarra a ellos como puede porque es absolutamente necesario, más necesario que nunca. En nuestro caso son la honestidad, la humildad, el trabajo y el esfuerzo. Y lo que pretendemos ahora es reforzar nuestra cultura corporativa todavía más, que siempre es muy potente en nuestra casa, pero creemos que esa es una fenomenal forma de a la gente mantener la unidad y tirando para salir todos juntos de esta crisis. De esta crisis que, como ha dicho Gabriel, y eso me preocupa porque necesitamos, a los empresarios nos gusta actuar con independencia, con dinamismo, pero en este caso necesitamos la colaboración público-privada y eso más que nunca. O sea, necesitamos todos tirar del carro en estos momentos. Y yo quiero aprovechar este momento, igual que tú has dicho, Gabriel, para romper una lanza a favor de los empresarios, porque sean pequeños o sean grandes, los empresarios son los grandes dinamizadores de la economía y de la sociedad. Y ahora estamos viviendo un momento malísimo, pero a las empresas y a los empresarios hay que cuidarlos. Mi padre, y siempre es un buen momento para recordarle, siempre decía que las empresas son como niños pequeños, ¿no? Que hay que cuidarlos tremendamente porque una empresa es lo que toca cuidarla y toca protegerla. Y yo creo que ahora es pues el momento, como decía tu pregunta, el momento de los empresarios, el momento de los líderes. Ahora nos toca a nosotros también dar serenidad, dar aplomo, dar tranquilidad, limitar la ansiedad de nuestra gente, tratar de recuperar nuestros días a días y nuestra normalidad. Y yo creo humildemente que no hay recetas mágicas, que en nuestro caso las recetas, como ha dicho antes, pues tienen que ser el sentido común y el trabajo, y es lo que tenemos que aplicar en este caso. No me parece que son las medicinas que hay que aplicar en estos momentos. Gracias, John. Qué claro, ¿no? Nos has dicho llegar lejos, y para llegar lejos en equipo y sobre los valores, ¿no? Y nos has contado los valores admirables de vuestra empresa. Y cuando se habla de equipo y se habla de cooperación, se extiende a todo el ámbito, es decir, todos. Por eso hablas de colaboración público-privada. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en, por supuesto, el papel de la empresa. Fijaos, en un sitio como Seres hablamos del impacto social de la empresa. El papel de la empresa en todo, en la creación de riqueza, en la dinamización. Y esto yo lo digo, además, con vosotros dos, que sois empresarios, lo digo. Me gusta repetir esto. Yo, que he sido toda mi vida ejecutivo y por lo tanto no empresario, o sea, admiro a los que sois empresarios, a los que tenéis vuestro trabajo, vuestro dinero, vuestras ideas, todo junto, ¿no? Y otros hemos tenido responsabilidad de empresa, que es distinto. Pero nos hacen falta empresarios, nos hacen falta emprendedores que lleguen a ser empresarios, nos hace falta una cultura de admiración y de apoyo y de comprensión de todo esto. Bueno, dejadme pasar a las preguntas en el tiempo que nos queda. La primera, que esta es una pregunta, entiendo, bueno, habla de turismo y automóviles, creo que es para los dos, para ambos, efectivamente. Entonces, leo la pregunta. Turismo y automóviles, sectores que crean riqueza, empleo y reputación para España y que pueden tardar en recuperarse. ¿Hay posibilidad de convertirlos en otras oportunidades productivas o hay que esperar a la vuelta a la normalidad? Nos la hace Miguel Carmelo, que es el consejero delegado de la Universidad Europea. Para ambos. Te la paso primero, Gabriel, a ti. Perfecto. Gracias, Paco. Pero antes de contestar la pregunta, me gustaría hacer un inciso sobre lo que has comentado sobre las empresas y los empresarios. Yo me acuerdo las palabras de nuestro presidente de gobierno diciendo que en esta crisis no vamos a dejar atrás a nadie. Pero espero algún día que algún político diga, además de los ciudadanos, que es fundamental, que en esta crisis no vamos a dejar tirado a ninguna empresa. Y en esto
hay sectores tan estratégicos y España es extremadamente competitiva en la industria del automóvil, y aquí tenemos un claro líder, y en el sector turístico. Entonces, yo creo que a mí me preocupa cuando veo las palabras de nuestro ministro de Consumo, de Garzón, demonizando nuestro sector por el poco valor añadido que aporta. Digo, pues señores, a mí resulta que la primera potencia turística mundial es Francia, la segunda es España, la tercera es China, la cuarta Estados Unidos, y no creo que ninguna sea países que aporten poco valor y que sean poco competitivos. Y el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, no es casualidad que durante 5 años consecutivos sitúa a España como el país más competitivo turísticamente hablando del mundo. Entonces, creo que ese sector turístico que nos ha hecho grandes y que ha hecho grandes multinacionales, porque Melian estamos en 45 países, pero me atrevería a decir que la práctica totalidad de las empresas turísticas españolas por lo menos están muy fuerte implantadas en Latinoamérica y algunas en Europa y en Asia. Entonces, creo que lo que debemos aprovechar esta oportunidad para, como decía, resetearnos y cuestionarnos lo fundamental, lo básico, y dar esos saltos que yo entiendo que son muy necesarios en materia de seguridad, en materia de digitalización, que es para mí una de las asignaturas pendientes que tiene el sector turístico español, y en materia de responsabilidad social corporativa, de parecer empresas más justas, más sensibles con todos los aspectos, con la comunidad, con el medio ambiente. Entonces, creo que hay una oportunidad para dar esos saltos cualitativos en estos 3 aspectos, pero definitivamente no creo que nos tengamos que replantear nuestro modelo. Creo que es un modelo muy sano, muy sólido, que además habíamos trabajado durante los últimos años en vez de buscar el número de visitantes, y yo lo comentaba a todos los políticos, a mí me da igual si son 83 o 84 millones, pero año tras año íbamos aumentando el gasto por cliente, el gasto por turista que nos visita. Y esa apuesta por la calidad, por alargar la temporada, poniendo en valor pues la gastronomía, la cultura, nuestro patrimonio, la seguridad, todo lo que nos hace únicos en España, creo que ese es el camino. Y eso, una vez bien hecho, creo que es una plataforma para internacionalizarnos y llevar ese know-how a cualquier lugar del mundo, porque está demostrado que ese know-how triunfa ahí donde va. John. Bueno, yo no creo que haya que replantearse el modelo. Ahora estábamos con un modelo hasta hace dos meses que funcionaba en el mundo, por ejemplo, del automóvil. Es un mundo también, al igual que el turismo, extraordinariamente importante para España, que directa e indirectamente estamos hablando de cerca de un 10%. Y es algo que lo que tenemos que entender es que tenemos que conservarlo, ¿no? Porque hoy en día nuestro mercado del automóvil en particular pues está sufriendo muchísimo, está en manos de multinacionales en el mundo, donde por cierto sus centros de decisión no están en España. Por lo tanto, en estas crisis tan globales muchas veces los fabricantes de automóvil al final barren para casa, ¿no? Los alemanes reciben apoyos de su gobierno alemán, pero les exigen y les piden que cuiden el empleo en su país. Y el francés hace lo mismo y el otro. Por lo tanto, España no tiene, en este caso, fabricación propia, y por eso tiene que ser mucho más competitivo, ser muy proactivo, ayudar a los fabricantes, entender sus problemáticas y tratar de que se queden aquí, y de que pues hemos tenido el ejemplo que ha salido en la prensa de Nissan en Barcelona. Pues eso es terrible para nuestra industria, porque sabemos perfectamente que cuando la industria ha ido perdiendo peso en España en relación a Europa, ¿no? En el año 2000 estaba cerca del 19%, hoy estamos cerca del 16%. Antes del COVID, no sabemos cómo va a acabar después, pero lo que está claro es que no podemos perder ni una sola empresa, porque un puesto de trabajo o una industria que se cierre es muy difícil que se recupere, porque queramos o no, y a mí me da mucha pena, pero España ha perdido mucha competitividad en el mundo industrial. Y cuando compites por proyectos, pues a nosotros nos puede parecer lo que nos parezca, pero al final compites contra empresas de todo el mundo
por proyectos de inversión. Y esto es lo que hay que entender. Por lo tanto, yo no creo que haya que replantear el modelo. En nuestro caso, lo que hay que hacer ahora es, por eso decía, colaboración público-privada. Hay que ayudar a la gente a salir a la calle y a tener las ganas de comprar, por ejemplo, un coche. Porque está claro que hoy en día la gente tiene muchas preocupaciones y a lo mejor no es su prioridad comprar un coche. Pero ahí es donde la parte pública-privada tendremos que dinamizarlo, porque lo que perdemos no es una pequeña cosa, es un sector que hay que cuidarlo y ahora es el momento. Por lo tanto, para mí la prioridad absoluta es que no se cierre ni una empresa más. Y no es tanto cambiar el modelo, en nuestro caso, sino en reactivarlo, en ayudar en esta transición. Porque lo que vamos a tener es un 2020 muy malo, terrible, y un 2021 de ir llegando a los volúmenes quizás a lo largo del año que teníamos en el 2019 o quizás en el 2022. No lo sabemos, pero ahora es cuando necesitamos esa colaboración, no tanto un cambio de nada, sino ayudar e incentivar las cosas como decíamos antes, sobre todo con sentido común. Muchas gracias, John. Mirad, hay algunas preguntas más, pero llegamos al final del tiempo. Entonces, lo que nos habéis dicho en eso, o sea, que voy a, si no os parece mal, vamos a cerrar ya, pero me parece que estamos cerrando con una síntesis espléndida de algo muy importante, que es que lo que nos estáis diciendo es que, diablos, tenemos que ser conscientes de que hemos de ser, como sociedad, competitiva, comprender cómo es el mundo, dónde están los centros de decisión, los mensajes que trasladamos, no equivocarnos y no hacer juicios completamente sin fundamento y contraproducentes, en fin, cosas muy importantes que tenemos que afrontar colectivamente. Bueno, llegamos al final, os agradecemos muchísimo vuestra participación, hemos aprendido mucho y os cito a los demás, para todos los que queráis y podáis, la semana que viene tendremos y recibiréis la convocatoria, tendremos a Luis Maroto, presidente y consejero delegado de Amadeus IT Group y a José Antonio López, presidente y consejero delegado de Ericsson España. Así que nada, cerramos aquí. Gabriel, John, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente instructivo y estimulante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a Sede y a ti, Paco. Gracias, John. Gracias a vosotros.